Hello, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé, quiero vayas a realizar tu rutina, pero el día de hoy, ¿qué cree? Nos vamos con todo para nuestros glúteos, ¿ok? Nos vamos a full con glúteo y le vamos a meter un poquito de abdomen. Entonces, sí se viene pesadito, se viene fuerte, pero efectivo. Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar tus mancuernas, botellas llenas de agua, galones. Aquí sí, agrégamele un poco más de peso porque ¿qué quieres trabajar? La parte de aquí atrás, ¿ok? Entonces, por ende, es un músculo más grande en el cual podemos explotarlo al 100%. Entonces, vas a necesitar, como te comento, tus mancuernas. Puedes agregar galones de, a lo mejor, de los de leche, agua. Llenarlos de tierra o a lo mejor un poco más pesadito, ¿verdad? También vas a necesitar, yo en este caso voy a utilizar mi barra. Si no tienes barra, puedes utilizar el palo de madera que normalmente utilizas o puedes utilizar la misma mancuerna, ¿ok? Ahorita te explico cómo te la colocaría, sería lo mismo, pero la posición para lo que es ejercicio de puentes lo haríamos diferente, ¿ok? Vas a necesitar también un banquito, a lo mejor. Algo en donde puedas subir, por ejemplo, yo voy a utilizar este es mi banquito. Procura que no se te vaya a mover tanto, entonces vas a ocupar banquito, mancuernas, si tienes tubo, barra, lo que tengas, lo vas a utilizar. Vamos a utilizar también una mochila o maleta. No necesariamente aquí sí no tiene que tener tanto peso, por ejemplo, yo voy a utilizar esta. Si notan, no está pesada. ¿Y qué más? Pues un cojincito para ponerte si vas a utilizar barra para que no te vaya a molestar. Tus bandas de resistencia, esta parte es opcional. Y pues tu tapetito, tu toallita y tu botella de agua. Así que pues vamos a darle con todo. Estos ejercicios van solitos, así que hacemos cada ejercicio con sus series y sus repeticiones correspondientes. Y vamos a darle con todo, ¿ok? Prepárate y nos vamos a todo, ¿ok? Vamos con nuestro calentamiento. Mueve primero tu cuello. Vamos a calentar de manera general. ¿Está? Dime que sí. Brazos hacia atrás. Hacia enfrente. Cruzados. Ok, fíjate bien, vamos a hacer en tres tiempos, ¿ok? Enfrente, en medio y atrás, ¿ok? Trata de estirarte lo más que puedas, ¿lista? Vamos. Estírate. Una vez más. Ok, trata de tomarte de algo en lo que puedas, para poder balancearte, tu apoyo. Y fíjate bien, vamos a hacer un balanceo de pierna, ¿ok? Lo único que voy a mover sería mi pierna, que es la que voy a balancear. De este me agarro para que tener un mayor equilibrio, ¿ok? Aprietas arriba. Balancea y empuja. Dale. Cámbiame de pierna. Aprietas arriba, acuérdate. Ok, fíjate bien. El siguiente ejercicio, bueno, para calentar, vas a abrir tu pierna. Abrimos, hacemos un medio círculo, ¿ok? De esta manera, procura únicamente mover la parte de aquí, de tu cadera, ¿ok? Abres, abres, estírate todo, ten mucho cuidado, cuida tu postura. Cámbiame de pierna. Vale. Ok, fíjate bien.
Nuestro primer ejercicio, aquí vas a utilizar tus bandas de resistencia, como te comento, es opcional, ¿ok? Yo si las tengo, las voy a utilizar. Si no, no te preocupes, no hay ningún problema. Pero te las puedes colocar de esta manera, ¿ok? Fíjate bien, aquí. Mis piernas van a estar abiertas a la altura de mis hombros, ligeramente hacia afuera, ¿ok? Piernas hacia afuera. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Una simple sentadilla, ¿ok? Si no tienes bandas, no hay ningún problema, solamente me haces el puro movimiento, ¿ok? Vas a bajar, bajas. Regresas, no hiperextiendes, te quedas aquí. Regresas, ¿ok? Este es nuestro primer ejercicio, va solito, va 4 veces, ¿ok? ¿Lista? Prepárate, ponte en posición, cuida mucho tu postura, no te jorobes y no te lances hacia atrás, ¿ok? Cuida la postura en lo que es tu espalda al momento de bajar, ¿ok? Fíjate bien, bajo. Regreso y no me hiperextiendo, no hago una contracción tan fuerte, ¿ok? Bajo. Regreso, aprieto, fíjate bien mis rodillas, no hiperextendí, quedé aquí. Aprieto y regreso, ¿ok? ¿Lista? Nos vamos en 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suéltalo. Respira unos segundos. Va rápido, ¿ok? Respira. Respira. Dale. Respira. Lista. Colócate en posición. En 3. 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suéltalo. Respira unos segundos. Va rápido, ¿ok? Respira. Respira. Dale. Respira. Lista. Colócate en posición. En 3. 2. 1. Vámonos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Suéltalo. Respira unos segundos. Va rápido, ¿ok? Respira. Respira. Dale. Respira. Lista. Colócate en posición. En 3, 2, 1. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suéltalo. Respira. Ok, fíjate bien. Para nuestro siguiente ejercicio, te quitas la banda. Vas a buscar lo que es... puedes apoyarte, a lo mejor, si tienes una banca, si tienes tu sillón, la base de tu cama. Yo en este caso voy a utilizar la base de mi cama. Vamos a hacer lo que son puentes o hip thrust, y por eso vamos a utilizar nuestra barra. Si no tienes barra, te colocas tu mancuerna, ¿ok? No hay ningún problema, es lo mismo, ¿ok? Nada más que pues sería un poquito más pesado. Déjame mover un poquito la cámara, ahí. Fíjate bien, déjame quitar esto de aquí. Y yo voy a agarrar lo que es un cojíncito para no lastimarme, ¿ok? Fíjate bien. Ya te había explicado, pero te vuelvo a explicar. La manera correcta para poder sentarse es hacer un puente, ¿ok? Puedes extender lo que son tus piernas. Extiendes tus piernas. Donde llega tu rodilla, ahí vas a colocar tus piernas, colocas y vas a levantarte. No te vas a apoyar con tu espalda ni con tus codos de esta manera, ¿ok? A lo mejor sí para levantarte, pero lo que va a pegar es la parte de aquí, ¿ok? En esta parte. Y fíjate cómo quedo en puente. Bajo, no pego, mis glúteos no pegan el piso, simplemente se mantiene. Aprieto, ¿ok? El empuje es con mi talón, no con la punta. Con talón para poder tener mayor fuerza en glúteo, ¿ok? Mayor enfocado. Yo me voy a colocar esto para no lastimarme. Si no tienes, como te comento, la barra, puedes usar tu mancuerna de esta manera. Te la colocas aquí y es lo mismo, ¿ok? Paras. Aprietas. Tu barbilla va a tocar siempre tu pecho. Te puedes colocar un trapito aquí para que no se te olvide, para que no se te vaya, no vayas a levantar la barbilla. Te quedas aquí abajo, ¿ok? Aprietas. Tu mirada baja al eje donde bajan tus piernas, tus glúteos, todo, ¿ok? ¿Lista? Prepárate. Te doy chance. Pero se me coloco mi barra. Acomódate. Todo lo que debes de sentir es en el glúteo, ¿ok? Aprietas cuando estés arriba. ¿Lista? Empuje. Recuerda que es con tu talón. No quiero tus piernas abiertas. No te quiero acá. Te quiero en donde llevan tus rodillas, ¿ok? ¿Lista? En 3, 2, 1. Vámonos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suéltalo. Respira unos segunditos. Dale. Respira. Segunditos. Dale. Lista. Colócate. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suéltalo. Respira unos segunditos. Dale. Respira. Segunditos. Dale. Lista. Colócate. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suéltalo. Respira unos segunditos. Dale. Respira. Segunditos. Dale. Lista. Colócate. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suéltalo. Respira unos segunditos. Dale. Respira. Ok, fíjate bien. Nuestro siguiente ejercicio igual va solito. Todos estos van solitos. No van en biserie ni super serie, ¿ok? Van solos. El siguiente ejercicio, vamos a trabajar un poquito nuestros abdominales. Nos vamos a mountain climbers, ¿ok? Colocas tus manos, tratas de llegar lo más que puedas, ¿ok? Aprietas tu abdomen, la fuerza está aquí y empiezas a tratar de tocar lo que es tu rodilla como si fuera dirección hacia el codo, ¿ok? Van cruzados. Entonces nos vamos al piso, va solito, así que nos vamos con todo, ¿ok? ¿Lista? Prepárate, cuatro puntos, uno, dos, tres y cuatro.
y vas a levantar tu cadera, ¿ok? ¿Lista? En 3, 2, 1, vámonos. Aprieta. Dale, son segundos. No te bajes. Dale. 3, 2, 1, suéltalo. Eso. Venga. Va uno. Te quedan 3. ¿Ok? Dale. Trata de controlar toda tu fuerza en tu abdomen, ¿ok? Colocas aquí. Respiras, aprietas y empiezas, ¿ok? Dale, respira unos segunditos. Dale. Recupérate aquí. Dale. Te quedan unos segunditos. ¿Está? 3, 2, 1, vámonos. Dale. Eso, venga. Tú puedes, levántate, no te sueltes, no lo dejes. 5, 4, 3, 2, 1, suéltalo. Eso. Venga, respira unos segunditos, nos vamos. Se nos quedan 2. ¿Ok? Respira. Mantén el aire. Respira. Recupérate aquí. Recupérate. Me secó el sudor. Dale. Unos segunditos. ¿Lista? A tu posición. En 3, 2, 1, vámonos. Aprieta el abdomen. Dale. 5, 4, 3, 2, 1, suéltalo. Eso. Una más, ¿ok? Dale, yo te dije que venía intensito, ¿ok? Respira. Nada más te bofiaste, no pasa nada. Venga, recupérate aquí, que te falta una. Dale. Dale. Respira. Todo está bien, ¿ok? Nomás te bofiaste, no pasa nada. Recupera tu aire. ¿Lista? Ten cuidado al momento de colocar las manos para que no te vayas a lastimar las muñecas. ¿Lista? Es la última, ¿ok? ¿Lista? En 3, 2, 1, vámonos. Eso, venga, que es la última. Dale. Venga. 5, 4, 3, 2, 1, suéltalo. Eso. Bien hecho. Recupérate. Respira. Mientras te voy explicando el siguiente ejercicio, ¿ok? En el siguiente es igual, vas solo. Vas a utilizar tu banda, es opcional, es lo mismo. Si la tienes, te la colocas. Si no, no hay ningún problema. Te muestro de las dos maneras. Vamos a hacer extensión de cadera.
o patada, ¿ok? Vas a colocarte en 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Pero vas a empujar. Iniciamos. Fíjate bien, al momento de yo subir, voy a patear. Aprieto arriba, pero voy a tratar de lanzar mi talón hacia afuera, ¿ok? No va recta mi patada. Mi talón lo empujo hacia afuera, ¿ok? De esta manera, te voy a mostrar así para que puedas observar. En lugar de ir recto, voy a empujar hacia un lado. Mi talón, trato de aventarlo hacia un lado, ¿ok? ¿Para qué? Para mayor enfoque en tu glúteo, ¿ok? Fíjate bien. Voy a la... como si fuera hacia afuera, ¿ok? Y aprieto arriba. Bajo. Aprieto arriba. De igual manera en la otra pierna. Aprieto arriba. Aprieto arriba, ¿ok? Para mayor enfoque, puedes usar tu arma. Si no, te digo, no hay ningún problema. La colocas de esta manera. Y vas a apretar igual, es lo mismo, ¿ok? Aprietas arriba. Aprietas arriba, ¿ok? Prepárate, colócate en tu posición. Lista. En 3, acuérdate apretar. 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, cámbialo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suéltalo. Respira unos segundos. Respira. Dale, todo está bien. Respira. Dale, respira. Lista. Respira unos segundos. Lista, unos segunditos. Vámonos. Posición. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cámbialo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suéltalo. Respira unos segundos.
Respira. Dale, todo está bien. Respira. Dale. Respira. Aquí está. Respira unos segundos. Aquí está. Unos segunditos. Vámonos a tu posición. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cámbialo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suéltalo. Respira unos segundos. Respira. Dale, todo está bien. Respira. Dale. Respira. Aquí está. Respira unos segundos. Aquí está. Unos segunditos. Vámonos a tu posición. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cámbialo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suéltalo. Ok, fíjate bien, nuestro siguiente ejercicio ya no ocupas banda. Ya no ocupas tus mancuernas, ocupamos nuestra barra, nuestro tubo o nuestro palo de madera. Fíjate bien, para esto vamos a hacer desplantes o zancadas pero caminando, ¿ok? Voy a colocar mi barra, mi tubo va a ir aquí, va a ir con agarre frontal. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de ir acá atrás o en lugar de hacerlo de esta manera, como normalmente lo hacemos, va a ir nuestro agarre aquí, ¿ok? Cruzar, pondré mi barra, mi tubo, mi palo, lo que tenga, mis manos y... Si tienes la oportunidad, es caminando, ¿ok? Yo no tengo mucho espacio, entonces voy a tratar de hacer lo más que pueda caminando y voy regresando, ¿ok? Y tú, si tienes oportunidad, me vas a estar
10 pasos por cada pierna, ¿ok? O 20 en total. Fíjate bien. Colocas, bajas. Esa cuenta como uno. Uno de esta pierna y uno de esta pierna, ¿ok? Forman uno. Igual, regresas. Pero se me hace que no voy a poder, entonces lo voy a tratar de hacer fijo. Uno. Dos, ¿ok? Te muestro de manera frontal para que puedas observar, ¿ok? Fíjate bien, mi agarre está aquí. Empujo mi pierna hacia enfrente, la otra se queda y voy a hacer esto. Bajo, 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 bajo. Regreso, aprieto, pero no hiperextiendo mis piernas, ¿ok? Si te das cuenta, bajo, no toca mi rodilla el piso. Bajo, 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 aquí. Regreso, aprieto y cambio de pierna, ¿ok? Fíjate bien. Si no tienes, a lo mejor tu barra tuvo lo que es... lo que es tu palo de madera, puedes utilizar entonces tus mancuernas en este caso, pero de preferencia sí, colócatelo, ¿ok? O si no, hazme el puro movimiento si eres principiante y todavía te cuesta un poco el equilibrio, o bájamele de pesos, ¿ok? Para que no te me vayas a tambalear. Fíjate bien, mi agarre, voy a poner lo que es mi barra, cruzo mis manos de esta manera y voy a comenzar, ¿ok? Déjame lo coloco bien. Bajo, uno, uno, ¿ok? De esta manera, ¿ok? Así que colócate tu barra, tubo, mancuernos, lo que vayas a utilizar y vámonos juntos, ¿ok? Te digo, yo lo voy a hacer fijo porque no me alcanza el pedazo de aquí y tú puedes, pues hazlo caminando, ¿ok? De preferencia es caminando. ¿Lista? En tres, dos, uno, vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, suéltalo. Respira unos segundos. Respira. Dale. Unos segunditos. Respira. Respira. Dale. Agarra tu mancuerna, tubo, palo, lo que tengas. ¿Lista? En tres, dos, uno, vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
9. Diez, suéltalos. Respira unos segundos. Respira. Dale. Unos segunditos. Respira. Respira. ¿Lista? Dale. Agarra tu mancuerna, cubo, palo, lo que tengas. ¿Lista? En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suéltalo. Respira unos segundos. Respira. Dale. Unos segunditos. Respira. Respira. Dale. Agarra tu mancuerna, cubo, palo, lo que tengas. ¿Lista? En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suéltalo. Respira unos segundos. Respira. Dale. Ok, fíjate bien. Para nuestro siguiente ejercicio, ¿qué es lo que vas a necesitar? Una sola mancuerna, ¿ok? Vamos a hacer un giro ruso para trabajar lo que es la parte abdominal. Entonces vamos a ir al piso. Yo voy a agarrar lo que es esta mancuerna. Si no sientes que a lo mejor te estás tambaleando mucho, bueno, agárrame un cojín, una pelota
y ya después me le empiezas a agregar pesos, ¿ok? Fíjate bien el movimiento, yo sí voy a agarrar ya mi mancuerna. Este ya lo hemos hecho, pero con pelota, entonces fíjate bien, la postura es de esta manera. Mis piernas están, déjame hago por acá porque voy a mover, están de esta manera. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi mancuerna, giro. Aunque sabes, esta me va a molestar para hacer el movimiento. Déjame cambio. Con estas dos puntas coloco lo que es mis piernas, agarro mis mancuernas, giro, ¿ok? Ese es el único movimiento. No giro en su totalidad toda mi espalda, todo mi tronco, lo único es esta parte abdominal, ¿ok? Solamente mi core es lo que voy a fortalecer. No me muevo en su totalidad, todas las piernas, todo el cuerpo, no, ¿ok? Toda la fuerza va a estar aquí, mi abdomen, ¿ok? Lista, cuida tu postura, cuida mucho tu espalda, que no te vaya a molestar. Y nos vamos en 3, 2, 1, vámonos. Suelta. Eso. Va una. Ok. Quedan 3. Respira. Dale, va rapidito, ok. Va rapidito. Pero pues ya se empieza a sentir un poquito más. Ok. ¿Por qué? Porque le añadimos peso. ¿Lista? Respira. Dale. Dale. Respira. Ya casi. Ya mero, ¿ok? Ya mero. Vamos a mitad. Pero ya casi. ¿Ok? Respira. Colócate en posición. En 3, 2, 1. Vámonos. Suéltalo, eso. Faltan 2. Respira. Dale. Respira. Todo está bien, ¿ok? Dale. Ya casi, ya casi. Dale. ¿Lista? Vámonos rápido. 3, 2, 1, vámonos. Termínalo, ya estás aquí, ya termínalo, ¿ok? Si no, simplemente te estás dejando a ti a la mitad, no a mí, a ti, ¿ok? Así que dale, termínalo. Yo sé que duele, yo sé que arde, yo sé que tienes problemas, yo también tengo problemas, todo el mundo tiene problemas, ¿ok? Pero aquí estamos sonriendo, aquí estamos echándole muchas ganas y disfrutando la vida, que es muy bonita, ¿ok? Yo sé que hay tropiezos, pero pues bueno, hay que seguir adelante. Algo te enseña esa piedra, algo te enseña esa persona, algo te está dejando ese maestro en tu vida, ¿ok? Dale. Es la última. En 3, 2, 1, vámonos. Trece, catorce, quince, eso.
extremidades. Respira. Recupérate un poquito en lo que yo te muestro el siguiente ejercicio, ¿ok? Aquí es opcional, igual puedes usar tus bandas de resistencia. Si no las tienes, no hay ningún problema, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer peso muerto. Ya te lo he enseñado, te lo vuelvo a explicar. Fíjate bien la posición de mis piernas. No están abiertas, están viendo hacia enfrente, no están ni muy estrechos ni muy abiertos, ¿ok? Normal, ¿ok? A la altura de mis hombros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Agarro mis mancuernas, mi barra, lo que vaya a utilizar, y voy a bajar. Voy a procurar concentrarme en lanzar mi cadera hacia atrás y no tanto en bajar, sino en lanzar hacia atrás, ¿ok? Mis glúteos se quedan en la misma posición, ¿ok? Mis glúteos no van a bajar para poder yo llegar hasta abajo, ¿ok? Mis glúteos se van a ir, o mi cadera se va a ir hacia atrás, ¿ok? No para bajar, para lanzar hacia atrás, ¿ok? Fíjate bien la posición. Si notas, mis glúteos están en la parte de aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a aventarlo. Se van a mantener en esta posición. Fíjate el buró, dónde están mis glúteos y dónde los estoy lanzando, ¿ok? Yo no estoy tratando de bajar y bajan mis glúteos, no, ¿ok? Lanzo hacia atrás. Y si te das cuenta, quedan en la misma posición, ¿ok? Agarro mi mancuerna o mi barra, tubo, lo que tenga, y voy a bajar. Piernas semiflexionadas, no hiperextendidas, ni flexionadas en su totalidad, semiflexionadas, ¿ok? Bajo, pegadas, bajo, hasta donde me permita, para no jorobarme. Regreso y hago una ligera contracción aquí. No me extiendo tanto, ¿ok? Aquí es donde lo voy a sentir. Regreso. No me elevo mi vista. Aquí me quedo, ¿ok? Es nuestro siguiente ejercicio. Te digo, es opcional utilizar la banda. Yo sí la voy a utilizar. Ahí está. Puede ser con barra, tubo, lo que tú quieras, ¿ok? En este caso voy a dar con la barra. Cuando es con la barra, el agarre es una mano aquí y otra al revés, ¿ok? Una normal y una invertida. Ahí está, fíjate. En 3, 2, 1, vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, suéltalo, respiro unos segundos, vale, respira. Dale. Respira. Respira, dale. Ya casi, ya casi. ¿Lista? A tu posición.
en 3, 2, 1, vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. 14. 15. Suéltalo. Respira unos segundos. Dale. Respira. Dale. Respira. Respira, dale. Ya casi, ya casi. ¿Lista? A tu posición. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12. 13. 14. 15. Suéltalo. Respira unos segundos. Dale. Respira. Dale. Respira. Respira. Dale. Ya casi, ya casi. ¿Lista? A tu posición. En 3, 2, 1, vámonos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suéltalo. Respira unos segundos. Dale. Respira. Ok, fíjate bien, nuestro siguiente ejercicio, ahora sí, ocupas lo que es tu banquito, o algún objeto en donde puedas subirte y que no te vayas a caer o que no te vaya a molestar. Fíjate bien, yo lo voy a colocar de esta manera porque necesitamos espacio en la parte de atrás porque vamos a hacer un desplante. Fíjate bien, subo a mi escalón, levanto. Me lo para que no estuve tanto así. Ok, de nuevo. Bajo. Subo el escalón y aviento lo que es mi rodilla hacia arriba, trato de contrarios, ¿ok? Va a ser primero con una pierna y después con la otra, ¿ok? Así que vámonos. Prepara tu banquito, deja tus cosas listas. Y nos vamos. Respira. Dale. En tres. 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cámbiame de pierna. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Suéltalo. Espera unos segundos. Respira. Dale. Respira. Respira. Unos segunditos. Dale.
Venga. ¿Está? Posición en 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cámbialo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Suéltalo. Respiramos unos segundos. Respira. Dale. Respira. Unos segunditos. Respira. ¿Lista? En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cámbialo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Suéltalo. Respiramos unos segundos. Respira. Dale. Respira. Unos segunditos. Respira. ¿Lista? En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, cámbialo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Respiramos unos segundos. Respira. Dale. Respira. Ok, fíjate bien, ya casi acabamos, ¿ok? Ya casi. Nuestro siguiente ejercicio vas a utilizar, si tienes, es opcional, tus bandas. Si no, no hay ningún problema. Aquí vamos a hacer lo que es puentes unilaterales, ¿ok? Y quiere decir que es una pierna y luego la otra. Vas a colocarte tu banda, si la tienes, como te menciono. Si no, no hay ningún problema. Ok, fíjate bien la posición. Te vas a colocar de esta manera. Okay, te acuestas, piernas rectas, y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a levantar, voy a apretar mis glúteos y voy a subir a una sola pierna, ¿ok? Fíjate bien, manos, una y aprieto arriba. Aprieto, aprieto, ¿ok? Ese va a ser nuestro ejercicio. Cambiamos de pierna, ¿ok? 10 de esta, 10 de la otra, ¿ok? Aprieta siempre lo que son tus glúteos al momento de subir, ¿ok? ¿Lista? En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Respira. ¿Está? Segundito. Respira. Va rápido, ¿ok? Respira. ¿Lista? En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Respira. ¿Está? Un segundito. Respira. Va rápido, ¿ok? Respira. ¿Lista? En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Respira. ¿Está? Un segundito. Respira. Va rápido, ¿ok? Respira. ¿Lista? En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Respira. ¿Está? Ok, fíjate bien, nuestro siguiente ejercicio vas a agarrar lo que es tu maleta, mochila, lo que te mencioné. No importa si no tiene mucho peso. ¿Qué es lo que vas a hacer? La vas a colocar en tu espalda y vamos a trabajar la parte, nuestra zona lumbar, glúteos y lo que son las corvas, ¿ok? O tus isquios. Fíjate bien, vas a colocar tu maleta. Yo en este caso voy a colocar esta. Fíjate bien. Y este se le llama Good Morning. Fíjate bien la posición de mis piernas, no están abiertas en su totalidad, no están cerradas en su totalidad. Normal, y voy a lanzar mi cadera hacia atrás, fíjate bien. Regreso. Regreso, ¿ok? Es el único movimiento, déjame cerrar aquí porque se está teniendo la pierna. ¿Está? Colócate en posición. Te muestro. Regreso, ¿ok? ¿Lista? Nos vamos en 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suéltalo. Respira unos segundos. Dale. Respira. Respira. Todo está bien, ¿ok? Dale. Dale. ¿Está? Unos segunditos.
¿Listo? En tres. Dos. No, vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Suéltalo. Respira unos segundos. Dale. Respira. Respira. Todo está bien, ¿ok? Dale. Dale. ¿Lista? Unos segunditos. ¿Listo? En tres. Dos. No, vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Suéltalo. Respira unos segundos. Dale. Respira. Respira. Todo está bien, ¿ok? Dale. Dale. ¿Lista? Unos segunditos. En tres. Dos. No, vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece.
14, 15, suéltalo, respira unos segundos, dale, respira. Ok, fíjate bien, nuestro siguiente ejercicio y ya casi acabas, ¿ok? Este y otro y ya terminaste. Ok, fíjate bien, aquí vamos a hacer algo similar como la sentadilla búlgara que ocupábamos nuestra base de la cama. En este caso, fíjate bien, la posición va a cambiar, sigues utilizando lo que es tu maleta. Vas a contar igual, vamos a contar 1, 2, 3, coloco. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En lugar de cargar mis pesos a los lados, fíjate bien qué es lo que voy a hacer. El peso muerto. Regreso. Regreso. Aprieto, ¿ok? Ese va a ser nuestro ejercicio. Y pues va solito igual. De estos son poquitos, ¿ok? Son 10. Así que vamos juntas. Prepárate. Colócate en posición. Cuenta. En 3. Fíjate bien cómo está mi rodilla, no estoy hiperextendida, está semiflexionada. Y vamos a bajar, empujar nuestra cadera hacia atrás. Y regreso, ¿ok? Tu mirada siempre va al eje, ¿ok? En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia en 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suéltalo, respira unos segunditos, respira, dale, ya casi, respira, vamos. ¿Lista? Respira. Colócate en posición. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia en 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Suéltalo. Respira unos segunditos. Respira. Dale, ya casi. Respira. Vamos. Lista. Respira. Colócate en posición. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia, en 3, 2, 1, vámonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Respira unos segunditos. Respira. Dale, ya casi. Respira. Vamos. Lista. Respira. Colócate en posición. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia, en 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suéltalo, respira unos segunditos. Ok, fíjate bien, ya con esto terminaste, solo vamos a trabajar nuestros gemelos, nuestras pantorrillas, la parte de aquí atrás, ok. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, solamente va a ser talón, punta, talón, punta, ok, pero vamos a agregarles pesos, ok. Si tienes un buen cuerno, pues las agregas, nada más las mías. ¿Lista? En 3,
2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Suéltalo, respírame unos segunditos. Dale. Respira. Dale. Ya casi acabaste. Dale. Toma tus mancuernas. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Suéltalo, respírame unos segunditos. Dale. Respira. Dale. Ya casi acabaste. Dale. Toma tus mancuernas. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Suéltalo, respírame unos segunditos. Dale. Respira. Dale. Ya casi estás. Dale. Toma tus mancuernas. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Suéltalo, respírame unos segunditos. Ok, fíjate bien, ya terminaste por el día de hoy, ya hiciste tu fuerza. Sé que estuvo un poco intenso, sé que estuvo un poco fuerte, pero lo lograste, llegaste hasta aquí. Entonces, muchas felicidades por eso. Y pues, nada, vamos a hacer que crezcan esos glúteos, sí, porque sí. Entonces, muchas felicidades. Gracias, gracias por permitirme ser parte de tu proceso. Y sé que hay días en los cuales, pues no quieres, no traes ganas, no quieres y simplemente hay algo que a lo mejor llega a tu mente y que dice, no, sí lo voy a hacer. Ok, bueno, solamente voy a hacer la mitad y terminas haciendo todo. Entonces, por eso quiero felicitarte por terminarlo, por no dejarte a ti, porque a pesar de todos los problemas que puedes tener, siempre estás dando ese 101% de ti, siempre estás dando ese 80% que en ese día fue ese tu 100%. Entonces, muchas felicidades, ya solamente toca estiramiento y pues bueno, ya aquí es opcional si tú le quieres agregar un cardio. Pero igual déjalo a lo mejor, si traes todavía energía, adelante, dale con todo, unos 10, 15 minutitos, es suficiente porque estás trabajando la parte, lo que es inferior, entonces si tú quieres agregarle un poquito más, ya es opcional, o más tarde, igual a lo mejor ya le puedes agregar un poquito más de tiempo, en donde recuperes un poquito de fuerza, ¿ok? Así que vamos a estirarnos, abraza tu pierna, da gracias a tu cuerpo, que dio ese 101%, que a pesar de que no querías, que a pesar de que tu mente te estaba sugiriendo que no lo hicieras, lo hiciste. Le ganaste a tu mente el día de hoy, le ganaste a esos pensamientos que te decían que no ibas a poder hacer las cosas. Entonces, apláudate esos logros, ¿ok? Respira. Dale, vámonos al piso. Dale. Cambia. Respira. Vamos a hacer respiración, mantienes el aire. Y vamos y soltamos, ¿ok? En 3, 2, 1, vámonos. Dale. Dale. Suelta. Bien hecho. Felicidades. Has llegado aquí. Como te comento, ya si gustas le puedes agregar lo que es un cardio. Ya es algo opcional. Ahorita diste ese 101% conmigo. Lo hicimos perfecto, trabajamos nuestro glúteo súper enfocado y un poco lo que son nuestras abdominales. Entonces, muchas felicidades por haber terminado, muchas felicidades por haber llegado aquí y pues solamente queda seguir trabajando en uno, queda seguir trabajando en conocerte a ti, queda seguir trabajando en esas cositas pendientes que a veces dejamos pasar y decimos, no pasa absolutamente nada, pero son esas cositas o esas gotitas que van llenando a veces el vaso. Cuando de repente decimos, ¿en qué momento se llenó? ¿En qué momento siento esta carga tan pesada? Porque vas acumulando piedritas, vas acumulando cosas que crees insignificantes, pero cuando no se hablan en su momento, cuando no se dicen en su tiempo y forma, van creándose como una bolita de nieve y se va arrastrando y lo vas arrastrando y lo vas arrastrando hasta que ves que ya no puedes más, hasta que ves que la carga te sobrepasa a ti y ya no encuentras una salida. Entonces, aprende a poder decir las cosas, aprende a decir
cuándo sí, cuándo no, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, qué es lo que va para tu vida y qué es lo que no va para tu vida, dónde poner límites y hasta dónde decir, ¿sabes qué? Esto no es lo que quiero. Aprende a poder decir las cosas cuando realmente lo sientes. No me refiero a ser una persona impulsiva, perdón, que lanza y dice y no tiene miedo a herir los sentimientos de otra persona. Simplemente el hecho de que, ok, siento esto aquí, ok, ¿por qué lo siento? Ya que me calmé, ok, ¿sabes qué? Me sucedió esto, esto y esto y esto, pero no te lo guardes, porque quieras o no, va creando en ti algo que va creciendo, y es una herida que a veces se rompe. Es como cuando rompes una taza. Por más que quieras a veces pegar esos pedacitos, si tengas todos los pedazos, no queda igual. Queda una cicatriz, queda una llaguita ahí. Entonces, habla y di lo que sientes. Si no puedes, a lo mejor expresarlo en el momento, escríbelo. Escríbelo, relájate, ve la causa del por qué estás sintiendo eso y simplemente empieza a conectar contigo. Ya después podrás a lo mejor transmitírselo a la persona, transmitírselo a las otras personas o a la persona que tengas que decírselo, o si es a ti, mejor, ¿ok? Pero siempre dilo, porque por eso a veces nos enfermamos, por eso a veces decimos, es que no sé de dónde me vino esta enfermedad. Son emociones a veces guardadas, son emociones que venimos cargando de antes, y cada emoción, cada malestar tiene un porqué. Entonces, cuida mucho de ti, cuida mucho de tu salud. De tu salud, cuida mucho de tu físico, cuida mucho de tu higiene personal y cuida mucho lo que metes aquí, que no sea solo basura, que no sea basura lo que tienes a tu alrededor. Métele conocimiento, métele nuevas maneras, nuevas conexiones, nuevas formas de poder llegar a ese objetivo que tú quieres. Ya estás harta de quedarte ahí, ya estás harto de estar en el suelo, levántate. Empieza a buscar la causa del por qué estás ahí. Y empieza a buscar a sanar, porque si no lo haces tú, no lo va a venir a hacer nadie. Levántate de ahí, porque ya estuvo bueno de ser una víctima. Y cuando estás en ese punto en donde yo soy la víctima, no pueden ayudarte y no te puedes ayudar tú. Tienes que reconocerlo, tienes que saber qué es lo que traes y decir, ok, yo soy responsable de mis propias acciones, yo soy responsable de lo que he decidido hasta el día de hoy. Entonces, si yo soy responsable, yo puedo cambiar esto en lugar de hacerme la víctima. Porque ¿qué vas a venir a traer a mi vida? Más victimismo, más soy la pobrecita o más soy el pobrecito. Empieza a cambiar eso en ti y verás cómo la gente te empieza a cambiar, te empieza a ver de una manera diferente. Si tú te ves como víctima, las otras personas te van a ver de la misma manera. Y si tú te ves como una persona grandiosa, poderosa, fuerte, capaz, con mucho amor, otras personas van a ver eso en ti, porque lo vas a reflejar. Entonces, ¿qué decides ser el día de hoy? ¿Qué decides cambiar? ¿Qué tienes que cambiar aquí en tu corazón? ¿Qué tienes que cambiar aquí adentro para que el mundo, para que tú puedas estar bien? Que tengas un muy bonito y muy bendecido día, muchas felicidades y pues a darle con todo. Venga.